¿Qué tal? Video tutorial número 38 del curso de Java. Justo en esta recta final del curso se acaba de publicar la versión 6.9 de NetBeans con importantes novedades. Destaca especialmente el soporte para Java FX, que incluye el Java FX Composer, que permite el desarrollo de aplicaciones con un sistema muy similar al de componentes que hemos estado viendo. Incluye un completo editor, paletas mejoradas de formas, colores, efectos y gráficos y un formateo de código más amigable. Simplifica también mucho el uso del framework Spring desde NetBeans para la construcción de aplicaciones web MVC, modelo vista controlador. Y mejora asimismo los web service de los que hemos estado hablando estos últimos días. Y justo vamos a ver hoy, como ejemplo, la creación de una aplicación web de Facebook con estas nuevas funcionalidades que nos ofrece NetBeans 6.9. Por tanto, para poder seguir este video tutorial y probablemente los últimos del curso, necesitas tener el NetBeans 6.9, que puedes descargar desde la página oficial y, como siempre, totalmente gratuito, desde luego. El IDE NetBeans nos provee con un Web Service Manager que ya conocemos, que incluye bastantes de los web service más populares y además nos permite añadir nuestros propios servicios web para manejar desde este manager. Pues ahora, a partir de NetBeans 6.9, contamos con dos métodos para usar este manager de web service. Uno de los métodos es arrastrar y soltar un método del resource RESTful en el código de Java, que es lo que hemos hecho en el anterior video tutorial sobre Twitter. Lo que hacemos en ese caso es arrastrar un método HTTP individual dentro del código y el propio IDE NetBeans ya nos crea los recursos RESTful adicionales y las clases Java para llevar a cabo las operaciones. Las clases Java son generadas desde el servicio WADL para HacksBBinding. Pero a partir de NetBeans 6.9 contamos con un nuevo modo incluso más directo de poder usar servicios que están registrados en el Web Service Manager. El IDE lo que hace es habilitarnos para generar clientes Java para esos recursos RESTful en Java, en aplicaciones web y también en módulos NetBeans. Con este método, que es el que vamos a usar hoy, la principal diferencia es que las clases Java son generadas para todas las operaciones resource de RESTful. No hay que estar creando una clase para cada operación por separado. Así que podemos usar cualquier número de las operaciones que necesitemos con el mismo código y por tanto tendremos que escribir mucho menos código que hacíamos antes al usar los bloques try dentro de los SAS, de los software as a service que utilizamos en el anterior. En este tutorial vamos justo a generar uno de esos clientes RESTful para la red social Facebook. Simplemente veremos el modo de llevar a cabo la conexión y recuperación de datos. Dejamos a un lado el formateo y la presentación, que ya hemos visto en muchas ocasiones, mediante el uso de tablas de CSS o cualquier otro sistema que prefieras. La plataforma Facebook es un servicio web basado en estándares con métodos para acceder y contribuir a los datos de esa red social. Esta plataforma Facebook está documentada en el wiki para desarrolladores de Facebook, que aquí puedes ver. No creo que sea necesario a estas alturas explicarle a nadie lo que es Facebook, ni tampoco él volver a señalar que sin duda es una de las herramientas clave en el desarrollo futuro en la web. Facebook cuenta con una muy potente API que nos asegura la comunicación con los servicios web mediante el mecanismo de user login,
para desarrollar aplicaciones para Facebook tenemos que registrar esa aplicación y obtener una clave API y una clave secreta. Veremos cómo hacerlo hoy. Esto es genérico para cualquier aplicación que se cree en Facebook, sea desde Java o sea desde cualquier otro tipo de lenguaje de programación. Decíamos que con esta versión de NetBeans 6.9 nos permite, con un solo recurso RESTful, crear todas las operaciones necesarias para usar con este con esta API de Facebook. En este video tutorial en concreto lo que vamos a hacer es usar una de esas operaciones de Facebook, en concreto FriendsGet, que nos permite recuperar la información sobre los amigos de un usuario en concreto. Lo que nos va a devolver es la ID numérica de cada uno de los amigos del usuario. Pero veremos también cómo lo podemos hacer prácticamente sin escribir nada de código, y con este mismo recurso RESTful podríamos acceder. NetBeans nos da también información sobre los parámetros que tenemos que pasarle a cada una de las operaciones. Podríamos hacerlo sin más código para cualquiera de las otras de la multitud de operaciones que nos permite hacer Facebook. Así que una vez entendido el proceso, el ampliarlo es de lo más sencillo. Así que vamos allá. Y para empezar resumimos los pasos que vamos a llevar a cabo para crear esta aplicación que utiliza el API de Facebook. Para empezar vamos a crear el cliente. A continuación vamos a registrar el proyecto dentro de Facebook. En tercer lugar codificaremos el JSP para que muestre la respuesta. Y terminaremos ejecutando el proyecto y poniendo algún ejemplo de cómo podemos seguir ampliando la aplicación con más funcionalidades. Como ya dijimos, NetBeans nos permite crear clientes RESTful en aplicaciones Java, en aplicaciones web y en módulos NetBeans. En este video tutorial vamos a crear el cliente en un proyecto de aplicación web, pero siguiendo la misma mecánica podríamos hacerlo también en aplicaciones Java o en módulos NetBeans. Así que vamos allá, como decíamos, vamos a empezar por crear el cliente para nuestra aplicación. Pues para crear el cliente vamos a File, New Project, y dentro de la categoría Java Web elegimos Web Applications y pulsamos Next. Vamos a llamarle al proyecto Mis Amigos FB, por ejemplo. No pongas en el nombre del proyecto Face ni Facebook, porque posteriormente cuando tengamos que registrar la aplicación tiene que tener el mismo nombre que el proyecto, y si aparece Face o Facebook no lo admite esa red social. Vamos a dejar la ubicación por defecto. Si quieres modificarla, pues lo haces. Pulsamos en NES y vamos a utilizar GlassFish Server 3 y Java 6. Podríamos utilizar exactamente igual 5, cualquiera de los dos. El resto lo dejamos como está. Y como no vamos a utilizar ningún framework, podemos ya pulsar en Finish para que nos cree el proyecto. Ahora en la ventana proyectos, sobre el nombre de nuestro proyecto, botón derecho, New, y aunque aquí ya lo tengo arriba porque lo he utilizado hace poco, vamos a Other. Buscamos dentro de las categorías Web Service, y dentro de Web Service ahora el que tenemos que elegir es RESTful Java Client, el que aquí vemos. Así que lo seleccionamos y pulsamos Next. Vamos a utilizar como nombre para la clase, vamos a llamarle por ejemplo cliente Facebook, y dentro del paquete vamos a indicar también, pues por ejemplo como hacíamos en otros casos con Illa Salón, cliente Facebook.
Esto, en fin, puedes hacerlo con un paquete, pero crea un paquete para incluir la información. El proceso, como vamos a ver, es tremendamente sencillo. Para empezar, donde pones Select the Resource, pulsa en ID Registered y ahora pulsa sobre Browse, navegar para buscarlo. Ahora se nos van a cargar aquí los Resource Select REST, el que queremos utilizar en este caso, que es Facebook Social Networking Service, y aquí tenemos REST Server PHP, que es el que tenemos que elegir. Pulsamos OK y pulsamos aquí en Finish. Cuando vaya creando los archivos, nos preguntará si queremos generar Java Artifacts desde archivos de esquema. Pulsamos que sí. Y el ID ya nos crea la clase cliente Facebook y la abre en el editor, como aquí vemos. Y también el propio ID NetBeans ya nos genera los artefactos Java para cada uno de los servicios de Facebook que podemos utilizar. Artefactos que se encuentran dentro del paquete Facebook Social Networking Service, Facebook Response, y aquí tenemos todos esos artefactos Java ya creados. Si exploramos el archivo cliente Facebook Java, vemos como debajo de las declaraciones import nos encontramos con un comentario Java doc, donde se encuentra una plantilla genérica para el código que usamos para llamar a una operación de servicio de la red social Facebook. Es este que vemos aquí completo. Vamos a encontrar esto para que se vea. Y aquí tenemos como un comentario la plantilla genérica con el código que usamos en todas las operaciones de servicio. Podemos ver en este código que el servicio de respuesta de Facebook es creado a partir de un método dentro de la clase cliente Facebook. Si nos movemos por el archivo de esta clase, un archivo muy amplio, porque en él podemos ver todos los métodos de la clase cliente Facebook que se corresponden con cada una de las operaciones del servicio de la red social Facebook. Nos lo crea para absolutamente todas las posibles operaciones que posteriormente podemos utilizar. De aquí la comodidad y rapidez de el uso de este sistema respecto a el que vimos en el anterior vídeo tutorial. Los tienes todos por orden alfabético, así que vamos a buscar el de frame_get, que es justo el que vamos a utilizar en este vídeo tutorial. Como puedes ver, son muchísimos y ya los tenemos preparados para usar. Simplemente tendremos que pasarle los parámetros a cada uno de ellos. Aquí tenemos el de frame_get, que es el que vamos a utilizar, por ejemplo. Este método frame_get lo que hace es construir una consulta que es enviada a la URL del servicio de la red social, lo que se denomina un web resource, y el método nos devuelve la respuesta del servicio. Pues con esto, observa que no hemos escrito absolutamente nada, tenemos creada nuestra aplicación web, que vamos ahora a registrar en Facebook. Después tendremos que darle una pequeña información, pero también, como vemos, será la misma siempre, porque tenemos que pasarle la clave API, la clave secreta y alguna otra información que puede variar según el método que estemos utilizando. Pero es lo único que vamos a tener que configurar para nuestra aplicación, los argumentos que tiene que utilizar. Así que lo que vamos a hacer ahora es registrar esta aplicación con Facebook para obtener nuestras claves API y nuestra clave secreta, las dos.
Desde luego tienes que tener una cuenta de Facebook para poder seguir y para poder registrar el proyecto. Una vez que estés logueado en Facebook, es necesario estar logueado, entramos dentro de la página de desarrolladores, que es la que aquí vemos, la extensión de facebook.com developers. Así que vamos a esta página y lo que tenemos que hacer es pulsar aquí arriba donde pone configurar una nueva aplicación. Pulsamos y se nos abre la ventana para configuración. Lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre. Nombre que recuerda que tiene que ser exactamente el mismo que el del proyecto que hemos creado, que en este caso era Mis Amigos FB. Aceptamos las condiciones de Facebook y pulsamos sobre crear aplicación. Bueno, pues de veras que lo siento, pero dentro de estas restricciones que ponen los de Facebook tampoco permiten poner FB, como vemos aquí, así que no queda otro remedio que modificar nuestro proyecto. Podemos probar modificando el nombre y a ver si de ese modo nos vale, y si no fuera así tendríamos que volver a crearlo. De todos modos, como vimos, es todo muy rápido, no es demasiado problema, pero en fin, son esas restricciones de este tipo de sistemas que no permiten utilizar los nombres de aplicaciones nada que se parezca al nombre de Facebook, en este caso ni siquiera FB como estamos viendo. Así que no queda otro remedio. Vamos a probar modificando simplemente el nombre, renombrando el proyecto, a ver si es posible. Vamos a llamarle Mis Amigos F, espero que así por lo menos dejen. En fin, son unas limitaciones un poco abusivas, podría llamarse así, pero se trata de proyectos como Facebook, que este último tiempo ha dado mucho que hablar en la web, que realmente están convirtiéndose en dominantes y abusando, en muchos casos incluso, de la información que tienen de los usuarios de ese servicio. Pero bueno, en fin, vamos a probar, a ver si nos lo permite renombrar. Vamos a indicar aquí que también renombre el directorio del proyecto, todo. Y me parece que sí lo ha hecho. En otros ejemplos con los que he estado trabajando antes, el FBI va en el medio y parece que de ese modo sí dejan, de ahí mi error, pero bueno, parece que simplemente cambiando el nombre del proyecto ya nos vale. Así que vamos a seguir indicando ahora, vamos a pasarle Mis Amigos F, como aquí vemos. Así que volvemos a la pantalla, vamos a poner Mis Amigos F entonces, y a ver si así ahora nos lo permite de una vez. Una vez que hemos creado la aplicación, en teoría, en esta página que aquí estamos viendo, tendría que abrírsenos el editor de nuestra aplicación. Por alguna razón, no sé si es por el navegador, pero he probado tanto con Chrome como con Firefox y con los dos a mí me devuelve esta pantalla en blanco. No hay problema, porque ahora cuando volvamos a Developers, dentro de nuestras aplicaciones aparecerá esta nueva que acabamos de crear y desde ahí sí que podemos editarlo. No sé si es un bug del propio Facebook, si es por el navegador o por lo que sea, pero bueno, tiene una fácil solución. Así que seguimos. Volvemos a la página de desarrolladores, Developers, y ahora observa como aquí aparecen debajo del el botón para configurar una nueva aplicación las que ya tengamos creadas. Y aquí tenemos Mis Amigos F, que es la que acabamos de crear ahora. Así que podemos pulsar sobre la aplicación para entrar y aquí sí vemos como ya tenemos toda la información sobre esta aplicación. Y ahora aquí en los enlaces que tenemos pulsamos sobre editar configuración, con lo cual entramos en la página que en teoría tendría que abrirse antes. Pues ahora aquí dentro de los enlaces que tenemos arriba a la izquierda pulsamos sobre lienzo y dentro de el campo de texto de Canvas Callback URL tenemos que escribir la ruta
a nuestra aplicación, que se encuentra al ser GlassFish el que estamos utilizando, localhost puerto 8080, nuestro proyecto, y dentro de él al Facebook Callback Servlet. Y también tenemos que configurar aquí una dirección para el lienzo, que tiene que ser en minúsculas. Podemos poner prácticamente, con lo que estamos haciendo podemos poner cualquier cosa, ya que, pero es necesario ponerlo. Vamos a poner desde NetBeans, por ejemplo. Tenemos que configurar alguna otra cosa, pero para empezar vamos a guardar los cambios que hemos hecho en el lienzo. Cuando guardamos, como vemos, nos devuelve otra vez a la pantalla principal de la aplicación. Tenemos que volver a configuración al mismo, pero mejor guardarlos por si acaso. Y ahora aquí, dentro de los enlaces, pulsamos en migraciones. Y como vemos, aparecen todos deshabilitados, menos este de New Data Permissions. Vamos a deshabilitarlo también, porque si no, va a interferir con la posibilidad de hacer login y utilizar las claves de sesión desde nuestro cliente Java. Así que tenemos que deshabilitarlo y pulsamos de nuevo guardar cambios. Ahí, como ves, tienen que estar los cuatro deshabilitados. Con esto ya tenemos configurada nuestra aplicación también en Facebook. Necesitamos ahora tener la información de la clave API y de la clave secreta que te haya creado. Esto, desde luego, estamos trabajando con una aplicación de ejemplo, que da igual. Estas claves no deberían aparecer nunca en cualquier aplicación que crees, desde luego. Pues después de que hayamos copiado estas claves, también podemos dejar abierta la página de Facebook para copiarlas, pero vamos a necesitarlas ahora cuando creemos el código JSP, que va a ser el encargado de mostrar en pantalla la respuesta. Ya digo que simplemente lo que vamos a hacer es hacer que nos muestre la respuesta, ni lo formateamos ni nada. Eso simplemente es aplicar código CSS, HTML a una página JSP sin más, así que no vamos a entrar en eso ahora. Por lo menos en mi caso, al haber cambiado el nombre, NetBeans estaba llevando a cabo la búsqueda de los paquetes, pero tardaba mucho. No sé si al final acabaría solucionándolo o no, pero bueno, preferí borrarlo y volver a crearlo, porque es un momento. Así que, de todos modos, como desde hace ya un tiempo edito siempre todos los vídeos antes de publicarlos, o sea que primero grabo y después edito, así que en esa edición ya indicaré desde el principio que no se le ponga la B a mis amigos F, así que si has seguido esa indicación, pues ya no tendrás este problema desde el principio. Si no es así, pues borra los archivos, borra la carpeta donde tengas guardados los proyectos y simplemente crear esto, a mí de nuevo, pues me llevo menos de un minuto. Así que vamos allá con el archivo JSP, usamos el que ya crea por defecto, index.jsp, que aquí vemos. En este archivo JSP es en el único que vamos a escribir algo de código para llamar al método FriendsGet y para pasarle a la aplicación las claves API y secreta de Facebook. Así que sustituimos dentro del body de la página, donde tenemos la cabecera H1 con Hello World, lo sustituimos con este código que aquí vemos. Como vemos, en él creamos un nuevo objeto de la clase cliente Facebook, que es la que creamos antes y que tenemos en cliente Facebook Java. Así que lo que tenemos que hacer para poder importarlo, aquí sobre el icono, pulsa con el botón izquierdo y, como vemos, ya aparece aquí Add Import, con la ruta que nos lleva a esa clase en su paquete. Así que simplemente aquí Add Import y ya se lleva a cabo la importación. Aquí lo vemos, también podríamos escribirlo, pero más cómodo así, y ya tenemos ese código, que es el único que necesitamos. Pues ahora lo único que tenemos que hacer es aquí donde indica API key, poner la clave API y secret key, la clave secreta de Facebook.
las escribimos y esta parte cliente login request response y las claves vamos a tener que ponerlo en todas las operaciones que queramos. Así que realmente la única línea de código que tenemos que escribir y que varía según el método que vayamos a usar es esta línea de aquí, en la que, como vemos, dentro del objeto que creamos cliente llamamos al método friendsGet, que es el que queremos utilizar, y le pasamos en ese caso la información aquí simplemente mediante el uso de string class y format JSON. Podríamos poner otros tipos de formato. Nos va a devolver simplemente las IDs, el número de identificación de todos los amigos del que haga la consulta y que esté logueado para hacerla, desde luego. Pues vamos a guardar todo y vamos a probar el proyecto, que podemos hacerlo tanto desde NetBeans como podemos hacerlo también desde Facebook. Pulsamos sobre el nombre del proyecto, botón derecho, y pulsamos sobre Deploy, y con esto vamos a hacer que NetBeans construya todo el proyecto, empiece el servidor de la aplicación y muestre el proyecto dentro del servidor de la aplicación. Como vemos aquí, como siempre, se va mostrando toda la información de cómo se lleva a cabo este inicio de la aplicación. Tendremos que esperar a que se termine de desplegar el proyecto, que dependiendo de si tenemos ya iniciado el servidor o no, puede tardar un poco más o menos. Y ahora podemos, bien, de nuevo, botón derecho sobre el nombre de nuestro proyecto y pulsar sobre Run, o también pulsar sobre ejecutar la aplicación desde Facebook. Pulsamos aquí en Run y se nos abrirá, como vemos, la página web. Y como vemos, lo primero que hace es abrirse una página diciéndonos que tenemos que hacer login en Facebook para poder acceder a la aplicación. Pulsamos en Facebook Login y si ya estamos logueados, aquí, como vemos, se nos abre la ventana para ver si permitimos el acceso a la aplicación que nos lo está pidiendo, que es Mis Amigos F. Pulsamos en Permitir. Esto ya lo habrás visto en otras aplicaciones que piden esa información. Y aquí tenemos, sin ningún tipo de formateo, pero cómo nos devuelve la identificación de todos los amigos que tenemos en Facebook. Darle un formateo a esto, desde luego, tiene que ser lo más sencillo. Pero queda de este modo claro cómo, con una única línea de código, que es en la cual llamamos al método y le pasamos unos argumentos, es lo único que necesitamos para ponernos en contacto con Facebook y recuperar información de ese servicio web. Observado además como en el archivo que nos crea, el que tenemos en este caso en cliente Facebook Java, donde están todas las posibles operaciones con el código ya escrito, aparece con cada una de ellas la sintaxis genérica con lo que tenemos que hacer para ejecutar cada uno de estos métodos. Así que simplemente del mismo modo, ahora dentro de index.jsp podrías ir añadiendo aquí más llamadas con cliente punto y el método que quieras, y después pasándole, en este caso tendrías que ir viéndolo, los parámetros que tienes que pasarle, que suelen ser también, en este caso, como vemos, muy genérico, indicando que es un string. Pues puedes ir aquí probando, puedes hacerlo del mismo modo con un outprintl y posteriormente cliente punto el método que quieras. Vamos a hacerlo un momento porque podemos ver la ayuda, aquí la tenemos, que nos ofrece NetBeans. Aquí ahora tenemos todos los métodos que le podemos aplicar a este objeto cliente, que son todas las operaciones que de momento nos permite llevar a cabo NetBeans con la API de Facebook, y que con toda seguridad seguirán aumentando. Aquí, como vemos, podemos acceder a distintas informaciones. Aquí, por ejemplo, sería con GroupsGet, y ahora aquí también nos indica, tenemos que indicar la clase. En este caso es muy similar a este que tenemos aquí. Podemos poner también String Class. Y
Y aquí en formato nos vale también el JSON, ya indica ahí que podemos utilizar otros, como por ejemplo un lib para tablas o algún otro. Y aquí tenemos de este modo, como ya estaríamos utilizando otra de las operaciones. En este caso, como vemos, es para los grupos dentro de Facebook. Pero vemos de nuevo como con una única línea podemos de nuevo acceder a Facebook y recuperar información. En otro caso podríamos también pasarla dependiendo de los métodos que estemos usando. Si guardamos y volvemos a ejecutar, vamos a pulsar sobre Run. Aquí vemos cómo nos devuelve ahora los amigos igual, pero ahora también la información sobre grupos, de nuevo sin formato, pero ahora sería pues utilizar distintos sistemas con CSS y otros sistemas para poder darle un formato, en este caso la información de grupos. Pues aquí lo dejamos, puedes seguir practicando, ya a estas alturas el curso está terminando. Recuerda la importancia de ir desarrollando la autonomía, hacer las cosas por uno mismo, que es la clave. Algo se aprende cuando uno es capaz de utilizarlo en situaciones nuevas y encontrar soluciones a los problemas, aunque a veces cueste. Pero hay que trabajarlo, ya lo hemos dicho muchas veces. Intenta rediseñar IndexJSP para poder presentar los datos de un modo más vistoso, y añade también operaciones Facebook adicionales, o siguiendo este mismo mecanismo tan sencillo, utilízalo con otros web service que aparecen dentro de NetBeans. Tendrás que acudir a la documentación para saber en cada caso qué hace cada método, pero eso es imposible en ningún curso de este tipo, pues tratar de la cantidad enorme de métodos que aparte están cambiando constantemente. Hay que acceder a la documentación, ver la información y utilizarlos. Pues este vídeo tutorial ha quedado bastante corto, pero de todos modos vamos a dejarlo aquí. Tengo varios temas más interesantes sobre las novedades que trae NetBeans 6.9 que se relacionan con lo que ya estábamos viendo en el curso, así que en los próximos dos, como máximo tres videotutoriales que quedan del curso, seguiremos viendo alguna de estas novedades, pero por hoy lo dejamos aquí, nada más. Os hablo Jesús Conde, nos vemos.